Pasó, no me hagas más esto, por favor. Está todo el mundo pensando que estás muerto, Julián. ¿Qué te pasó? ¿Me puedes explicar? Porque no entiendo nada. Yo te explico. Necesitamos hacer esto para que confíen en Carolina plenamente. Y necesitamos hacerlo. ¿Pero por qué? No te puedo decir. ¿Pero por qué estaba amenazada Carolina? ¿Por qué? No importa. En este momento no es el punto. Sí que es el punto. Escúchame. Yo quería que vos supieras la verdad, por eso quería que vengas acá. ¿Sabes? ¿Pero por qué? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me querías decir a mí esto antes? ¿Por qué? Bueno, es todo lo que te voy a decir. Solamente eso. ¿Está bien? ¿En qué momento te volviste tan loco, Julián? ¿Volviste en todo lo que estás metido? ¿Vas a volver con esa loca de mierda? Que todo el tiempo te pone en peligro y estás a punto de morirte siempre por estar al lado de ella. ¿Qué te pasa? Mira, si las cosas salen como pensamos, eso nos va a acercar a Luciano para poder encerrarlo. ¿Pero de qué me hablas? ¿Y después de que hagas eso, qué va a hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer vos con tu vida? ¿Qué va a hacer? ¿Qué? ¿Qué va a pasar con nosotros, Julián? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Como nosotros? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Te lo tengo que recordar yo. Vos una vez me dijiste, si yo lo siento es porque a vos también te pasa. ¿No te acordás? Pensé que no me ibas a besar. No lo esperaba. No importa lo que pensaste. No importa lo que hiciste y lo que vas a hacer de ahora en más. ¿No sentís? Juliana, hace un rato yo pensé que no iba a soportar que esté muerto. Y ahora no puedo creer estar viéndote acá vivo enfrente mío, ¿entendés? ¿Qué valor le das? Yo quería que supiera la verdad, nada. En este momento tengo la cabeza puesta en otro lado. Te juro, Juliana. Feliz que vos estés vivo. Pero te odio tanto por cómo me haces sufrir. Tú no sabes cómo me haces sufrir. Y te odio porque quieras más a esa loca antes que a mí. Te juro que no lo puedo entender. No lo entiendo, Julián. Tengo la cabeza puesta en otro lado. ¿Vos crees que las cosas sean así, no? ¿Qué querés? ¿No me querés ver más? Porque te juro que no te entiendo. ¿Tenés miedo? ¿Qué te pasa? Te juro. De verdad te lo digo. Ojalá encuentres todo lo que querés. Ojalá encuentres todo lo que estás buscando. Ojalá le cierres a Luciano y todo te salga como vos querés. Yo voy a estar acá. No me tengo que esperar, mira. ¿Quién más lo sabe? Nadie. Así que es importante que quede entre nosotros cinco. Sí, igual ahí estaba Cholo que le iba a contar a Rocío y bueno, a Carolina. Sí. Bueno, a ver, Rocío es lógico que sepa para tranquilizarla por el embarazo y Carolina también por obvias razones. Me pregunto yo, ¿y Leo? Y Leo está saliendo con Luciano. O sea, si nosotros estamos sospechando
de alguien que está llevando y trayendo información a Luciano, Leo es la primera sospechosa. Ay, no me extraña eso, ¿eh? Bueno, a mí sí me extrañaría porque yo la conozco mucho a Leo y se puso muy mal con la noticia y está llorando por los rincones y está mal y me parece que está bueno que lo sepa. Bueno, si vos te querés creer el cuento de la pobre víctima, créelo. ¿Qué querés te digo? Bueno, perfecto. O sea, que vos creés que ella es una buchona. A ver. Yo en ningún momento estoy diciendo que fue ella. Te estoy diciendo que es la primera sospechosa. ¿Y si no es ella? Por Dios, ¿querés que nos pongamos a revisar el historial? Fíjate con quién duerme toda la noche. ¿Qué tiene que ver eso? Perdóname que te meta vos, pero ¿con quién dormía ella? ¿Con Luciano ahora está acá? Bueno, pero yo cuando estaba con él no hacía estas cosas, yo no sabía que las hacía. Es diferente. No, yo creo. Creo que Leo es una persona buena, que lo ama a Julián con locura y no nos va a traicionar. A ver, yo creía que te conocía a vos, mirá lo que pasó. ¿Pero qué tiene que ver eso? Digamos, no da que lo saques ahora, Simón. Me parece que no tiene nada que ver lo que estás sacando ahora. Lo voy a sacar hasta que lo tenga que sacar. Claro. Estamos hablando de eso. Buenísimo, ¿no? Hasta que me muera, vas a seguir lo mismo. Siempre basta, con lo mismo. Por favor, perfecto. Chicos, no sonemos bárbaros. No, está bien, bueno, pero tengo que escuchar cada pavada, de verdad. Ya está. Vamos a empezar a hablar de eso. Ya está. Pero dime, si ya está, si el que le quiere contar a Leo es él. ¿Por qué no nos vamos? Ya está. Ya hablamos un montón. Digo, estamos como muy cansados. Sí, buenísimo. Adiós. Dale, chao. Manuel, yo quiero que te quede clara una cosa. O sea, de verdad te digo. Esto se queda acá. A Leo no le decís nada. Yo la quiero mucho, nos queremos mucho entre todos, pero esto es importante. No tiene que saber nada. Dale, ¿te queda claro, no? Sí, me queda muy claro. Dale, perfecto. Listo. Dale. ¿Qué edad tengo yo? No, te lo pregunto porque me trata como si tuviera 14 años. No es para que te enojes. Solamente quiero confiar en vos. Quiero hacerlo mejor. Encima te enojas. No es que me enojo, pero... Sí. Bueno. Julián, ¿vos de verdad pensás que Leo le está pasando información a Luciano? Mira, la verdad que no sé qué pensar en este momento.